Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Kempes, bienvenidos al partido de hoy. ¿Estaría de acuerdo, Mario, si te digo que lo que se viene es un partido muy parejo? Sí, de momento, Fernando, no veo ningún ganador. Pitazo del árbitro que arranca todo. Mbappé. Se ha frustrado el peligro. Bien la defensa. Rüdiger. Eduardo Camavinga. Acá se puede venir el servicio cruzado. ¡Mbappé! ¡Afuera! ¿Sabes lo que me pareció ver? ¿Qué pasó? Que le pegó muy abajo. ¡Mbappé! Sadio Mané. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Tiro libre peligrosísimo. Desde ahí le va a pegar. Excelente la reacción de la defensa. Esto puede ser desviado. Sí, le pegó bien, pero muy abajo. Magnífico centro. En pantalla, córneres hasta lo que ahora se ha disputado de partido. Esta es una buena oportunidad. Un disparo sin ninguna posibilidad. Qué mal que acomodó el cuerpo. Lateral. Modric. Pierde la pelota con el rival. Mucha clase detrás de ese pase. Poca fuerza nada más. Sadio Mané. Excelente el anticipo. Enorme la recuperación del balón. Vinicius Junior. Lucas Vázquez. Rüdiger. Rodrigo. Le va a pegar. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sí, la verdad que ha habido muchos disparos, pero ¿y si agrandamos los arcos? ¿Entrarían? No, no creo, no se puede. Sí, bueno, por la duda. Que se agranden los jugadores. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde.
Ha comenzado el complemento. No ha dejado de sorprendernos, Mario. La verdad que no. Ojalá que el objetivo de los dos siga a seguir sumando y que aumente la tensión en el partido. Mario, nos vamos al descanso. Pocas cosas que se puedan agregar. Lo único que decir, Fernando, que esperemos que mejoren este segundo tiempo. Es para pegarle. Balón afuera, es tiro de esquina. El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. Y ahí va la pelota, cruzada, es peligroso, se aprovechará. No logran pasar bien la pelota. Modric. Muy bien el arquero. Y el defensa saca la pelota. Anderson Talisca. Pierden la pelota. Muy buen corte defensivo. Y el traslado que queda en un rival. El árbitro que marca tiro libre. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Ya estamos muy cerca del final del partido. La tiene ahora Valverde. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. Mbappé. Le va a pegar y puede ser. Córner enorme la intervención del arquero. Para el costado y puede centrar. Le va a pegar. Y está, ahí está. Cristiano Ronaldo la tiene. A ver si la consigue. Nada para nadie después de 90 minutos, parejos en todo, a ver si en el tiempo extra hay diferencia.
Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos. Señores, comienza el primer tiempo extra. Es para pegarle. Un disparo sin ninguna posibilidad. Qué mal que acomodó el cuerpo. Una diagonal. Pelota que se va al costado lateral. Enorme la recuperación del balón. Ahí la tiene y es clara. Y ahí va eso. Eduardo Camavinga. Pierde el balón. Se viene el silbato, así lo dice el árbitro. Se termina el primer tiempo extra. Comienza ya el segundo tiempo extra. La tiene ahora Valverde. Cristiano Ronaldo la tiene. Esta es una buena oportunidad. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez acertó. Lateral. Acá se puede venir el servicio cruzado. ¡Desviado! Sí, le pegó bien, pero muy abajo. Buen anticipo, ha recuperado la pelota. La tiene Bellingham. La tiene ahora Valverde. Ha terminado este encuentro.
A nombre de Mario Kempes, Fernando Palomo les quiere agradecer por haber prestado su atención a la transmisión de este encuentro. Será hasta la próxima. Gracias.